Bueno, como te comentaba recién, en 1992 se creó en la provincia de Chubut el primer cuerpo de guardafaunas debido a la creación de parques nacionales y reservas provinciales, digamos. En honor, en homenaje a la primer camada de guardafauna en el país, adoptamos todos los guardafaunas de la Argentina ese día para nosotros, ¿no? En la provincia de Santa Fe, si buscaríamos los registros de la primer camada de guardafauna, podríamos adoptar el día del guardafauna honorario en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, este reconocimiento también es a nivel nacional, así que es más que importante, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta? Bueno, en realidad existen tres cositas para ser guardafauna. No necesitamos tener un título, no necesitamos tener nada de eso. Si vos tenés vocación, si vos tenés amor por esto, sin que te moleste la lluvia, el día, el viento, la noche, lo que sea, y vos tenés la capacidad de poder sacrificar cosas por esto, sos considerado un guardafauna. En Reconquista se avanzó, nosotros hoy somos dos guardafaunas de manera oficial, también reconocido por la provincia, que está Héctor Marcos Hugo, que ahora justamente está en el río, él está en la parte de control y fiscalización. Y yo estoy en la parte de rescate de fauna en zona urbana y concientización. Así que en Reconquista estamos bien en ese sentido, pero nuestra jurisdicción es muy chiquita, ¿no? Recibimos consulta de toda la región. ¿Hubo alguna concientización o sigue pasando los mismos daños que hace tiempo? Yo creo que en las nuevas generaciones hay cambios. Se nota mucho, los chicos ya vienen con ese chip incorporado de la conservación. Solamente nosotros tenemos que darle las herramientas y la información para que ellos lo adquieran. Está comprobado que de 30 para abajo hay posibilidades. Los que ya son grandes, ya somos grandes, ya tenemos adoptado otra cosa de conciencia. Como por ejemplo lo hemos demostrado todo este año con el tema de la serpiente, en los chicos está el futuro en esta materia. Por supuesto, sigue habiendo daños, sigue habiendo muchas cosas, pero es un camino lento, pero muy efectivo. Si tuvieras que hacer un orden de prioridad en cuanto a la cantidad de casos más frecuentes por los cuales has actuado, ¿cuál podrías decir? Yo creo que la fauna en zona urbana es un tema interesante, porque yo te digo, Ale, que cuando nosotros salimos a bichear, que salimos a hacer relevamiento afuera, podemos estar dos noches, tres noches sin ver ningún animal. Y sin embargo, yo lo único que tengo que hacer es esperar mi teléfono que suene y ir a buscar un bicho adentro de una casa. Entonces tengo más posibilidad de encontrar un bicho adentro de un domicilio que en el monte. Obviamente estamos en desventaja en el monte, ¿no? Pero creo que el trabajo de rescate de fauna es un trabajo muy lindo, porque a su vez no solo rescatar al animal, sino que también charlas con el vecino, le explicás, le comentás, y la parte de convivencia con esa clase de animales que hoy son sinántropos, que hoy viven entre nosotros, capaz que hay una comadreja arriba nuestro y ya es común, eso es importante también para la conservación, para aprender a convivir. Así que creo que ahí viene el camino. Y lo último, sí te ha tocado actuar, por un poco lo que vos mismo has transmitido, en la zona, en la región, más allá que tengo entendido que no te corresponde, digamos. Sí, lo que nosotros hacemos es colaboramos con la parte de fiscalización. A nosotros nos llegan datos para actuar de manera de oficio legal, la policía también. Todas las fuerzas públicas están avaladas para actuar de oficio, así que nosotros somos canalizadores en ese sentido. Si bien yo no estoy en la parte de fiscalización, no me corresponde hacer un acta de infracción, pero sí puedo colaborar con los conocimientos que tengo. Eso también es importante. Por eso pedimos a la gente compromiso también, que no tenga miedo de denunciar o colaborar en pasar datos, que se toman las medidas.